Estuve aquí de pequeña. Exploré toda la fábrica sin que me vieran. Percibí un demonio bajo la fábrica. Un sucubus, un demonio ancestral. Creemos que es la fuente del ingrediente psicotrópico. Lo utilizan para controlarnos. Bienvenidos a la fábrica de Virility. El ingrediente secreto de Virility es lo que le hace el refresco más vendido en el mundo. Y lo mejor, se ha demostrado científicamente que favorece la pérdida de peso en un 21% y mejora el rendimiento sexual en un 63% si se bebe a diario. ¿Cómo puede creer la gente esa mierda? Si te dicen algo día tras día, al final te lo crees. A mí me dijeron que estaba loca por ver demonios. Sí. A mí también me dijeron que estaba zumbado. Intentaron drogarme. Decían que me sentiría mejor. Mentían. Solo querían debilitarme para que fuese dócil. ¿Y cómo te diste cuenta? Virgil me sacó de las pesadillas. ¿Y tú? Cuando las personas en las que puedes confiar resultan ser escoria demoníaca, te acostumbras a ver el mal por todas partes. Tomé una decisión. Contraataqué. Maté. Sin importarme las consecuencias. Elegí mi camino y lo he vivido. Pero después de esa rabia, violencia y muerte, tienes que buscar dentro. Dentro de tu corazón. Para ver si aún estás cuerdo. O si todavía puedes decir que eres humano. Yo sabía en mi interior que no estaba loco. Aquí, señoras y señores, es donde se mezclan los ingredientes mágicos con los que se obtiene el sabor único de Virility. Sucubus se esconde en las entrañas de la fábrica, pero no hay manera física de llegar a él desde nuestro mundo. Solo desde el limbo. Hay una grieta dentro. Pueden estar seguros de que nuestros éticos científicos de confianza lo consideran de lo más saludable. Es por aquí, creo. Dijiste que ya habías estado aquí. Sí, pero fue una experiencia extracorpórea hace años. ¿Volando en forma de espíritu? Sí, en el limbo. Virgil cree que es una buena forma de obtener información, pero no puede hacerlo voluntariamente. ¿Y cómo lo hiciste antes? Lo causó un trauma psicosomático extremo. Las pesadillas. ¿Qué son las pesadillas? Son cosa del pasado. Aquí es donde guardan la mercancía para exportar. Qué curioso. ¿El qué? Esperaba que fuera grande. Más grande. Aunque solo era una niña cuando estuve aquí. Y fue desde el limbo. ¿Y qué hacías aquí? Escapar de mis pesadillas. ¿Viniste al limbo a escapar de tus pesadillas? Sí.
Cuando estés en el limbo, tienes que volver sobre tus pasos hacia la sala de mezclas. Debería ser fácil. Quizá, pero los demonios podrían detectarte cuando estés en el limbo. Estate alerta. ¿Y cuando llegue a la sala de mezclas? Podrás descender a lo más profundo de la fábrica. Y matar al Sucubus. Aquí. Vale, nos vemos en el otro lado. Aquí abajo. Oh, vale. Tenía razón. Es más grande desde el limbo. ¿Y ahora qué? Vuelve a la sala de mezclas. Te veré allí. Obesidad. Estupidez. Bebe Virility. ¿Por qué habéis tardado tanto? ¿Sabéis cómo ir a la sala de mezclas?
No hay salida. ¿Dónde coño está la sala de mezclas? Pasando aquí. El proceso de mezcla. Pero lo que nos interesa es la fuente. Supongo que nuestro sucubus está al otro lado. Exacto, por ahí. Problemas. Dame un minuto. ¡Ten cuidado! Perdedor del limbo. Thank you.
sido eliminado. ¡Felicidades! Tú ganas. Dante, ¿estás bien? Tenía muy mala pinta. ¿Eso? ¿Qué va? No me ha hecho ni cosquillas. Venga, vamos a por ese sucubus.